primer día pues como si fuera ayer, o sea, muy, muy reciente. Lo recuerdo con muchísima gente, muchos nervios, mucho calor, y el día del estreno aquí fue un perdido, estaba perdido todo el día. Fue en junio del 89, cuando se inauguró el Pasaje del Terror. Este trabajo me gusta porque, claro, cada día, pues como dijo mi compañero, es innovar. Vas creando tu personaje en base a lo que hay, ves que eres el dueño de la situación, sabes cómo hacer que la gente pierda los nervios, pierda los papeles. Necesitamos el morbo para vivir, no todo el mundo lo necesitamos, y el morbo es una cosa que está ahí, que existe, y la gente le gusta, no le importa pagar o no pagar, pero le encanta el morbo. Bueno, hay que procurar que no sea rutinario. Si tú quieres divertirte, tienes que intentar que no sea rutinario. Hacer cambios en tu personaje en algún momento dado, pues por tu bien, ¿no? Para que el público incluso vea algo diferente, ¿no? Que no vea siempre lo mismo, ¿no? Tengo que también innovar un poco, pero sí, siempre tomando referencias de los que llevan aquí más tiempo. Hay todo tipo de gente, están los niños. Hay niños que, bueno, que aunque hay muy valientes, pero los padres no les gusta que vayas mucho detrás de ellos, ¿no? Si quieren llegar hasta el final, permanezcan siempre en grupo. El perfil más común es el que intenta ir de valiente y se acojona, se caga. O sea, van de valiente, van como si fuera el Ikea, viendo todo tranquilamente, pero ya cuando ven a un personaje que sale, se le desmonta el personaje que ellos tenían creado, que era el del tío duro o tía dura. ¡No quiero haceros daño! ¡No quiero haceros daño! ¡Os han mordido! ¡Que si os han mordido! Los listillos sí, son los que van los primeros, pero ya les ves que están temblando, ¿eh? Les pegas el susto y no dejan de hacer el gesto de terror, ¿sabes? Yo creo que no, nadie es impasible a esto, ¿eh? Lo que más me gusta, pues los que salen despavoridos, porque dices, bien, he hecho mi trabajo, han perdido los papeles, salen. Algunos nos ha llegado a decir, qué bueno soy, no sé qué. El que no le importa que sepan que tiene miedo, o sea, es muy expresivo. O sea, no me toques, no me chilles, no me sigas, ¿sabes? Ese es el otro perfil. Tú que estés así esperando, vas oyendo a la gente a que viene. Entonces algunos gritan mucho, dicen, ay, Dios mío, no sé qué. Pues te ríes, te hace gracia. Pero claro, luego cuando viene tienes que estar serio otra vez con el semblante, pero sí, es entretenido. Una buena iluminación, un buen sonido. Cualquier detallito pequeño es importante, ¿sí? Eso yo creo que la gente lo nota. Hay algunos que son, pues les gusta más pues, el cuadro de salir de explosivos, otros que les gusta más los personajes de texto, pero sí, intentamos siempre variar. Pero es verdad que ahí depende de cada persona, pues se hace mejor un papel u otro. Tienes que darlo todo, todo. Eso es lo importante.